Ahora estamos aquí en un emporio frente a Kutan Minar, que es del gobierno y se dedican a toda clase de trabajos artesanos. First, after making the drawing, then with the help of this chisel and hammer, wooden hammer, they make this design. When this designing work is over, hot, those colored sticks are used. Those colored sticks in that wooden box, you can see, they are used to color the item. And then when it is cold, extra color is ripped off. So please come inside. Ahora estamos frente al Red Fort aquí en Delhi. Los muros rojos de arenisca del Red Fort se extienden a lo largo de 2 kilómetros y su altura oscila entre los 18 metros del extremo que da al río Yamuna hasta los 33 del más próximo a la ciudad. Shah Jahan inició la construcción de esta maciza fortaleza en 1638 y la terminó en 1648. Nunca consiguió trasladar su capital desde Agra hasta su nueva ciudad de Shah Jahan
Anabat, en Delhi, porque su hijo Aurangzeb Beck lo destronó y le encarceló en el fuerte de Agra. El Red Fort data del apogeo del poder mogol. Los paseos del emperador a lomos de un elefante por las calles de la antigua Delhi constituían una demostración de pompa y poder en todo su esplendor. Sin embargo, el reino mogol duró poco. Aurangzeb fue el primero y último gran mogol que gobernó desde aquí. En la actualidad, el fuerte es típicamente indio. Sigue siendo un remanso de paz si acaba de dejar las bulliciosas calles de Delhi.
Esta es la capilla del fuerte y está hecha toda de mármol. Me
कहत रामना राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 माता पिता बंधु सखा सब Esa que vemos al fondo es la mezquita más grande de la India, se llama Masjid. La veremos más adelante, en otra filmación posterior. Este recinto es una clase de emporio, que hay diversas clases de artesanía de la India. También estaban estas bailarinas.
todos estos objetos están hechos de papel maché, una clase de papel prensado que tiene diferentes adornos.